Mis amados hermanos, buenos días, con el gozo y con el ánimo de siempre, como cada mañana, primeramente doblando nuestras rodillas ante el Creador, abriendo nuestros ojos, los físicos, para morar en Él, en su presencia, y ver hacia los cielos, y los ojos de nuestro corazón igualmente dirigidos hacia aquel que puede hacer posible todas las cosas en nuestra vida, que puede obrar el querer como el hacer para su beneplácito. Hoy en este día oramos, nos dirigimos al Padre que habita en los cielos, al Padre nuestro, Señor nuestro que habita en los cielos, de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, a ese Dios eterno, poderoso, santo, que no escatimó en entregar todo, entregar a su Hijo, el esplendor de su gloria, la faz de Cristo, en el conocimiento de Él, para que nosotros hoy pudiésemos tener la victoria, la salvación y la esperanza, sobre todo vida eterna. Yendo en esta mañana igualmente a que nuestros ojos observen aquel que puede no solamente redimir nuestras almas, sino redimir nuestros cuerpos y hacer posible lo imposible. A ese Dios Todopoderoso nos dirigimos hoy, buscando, como siempre, cada mañana, su voz y su palabra. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Ahí nos vamos a detener nosotros para ver en esta mañana, bajo la titularidad En la faz de Cristo, el conocimiento maravilloso del cual hemos sido nosotros receptores. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice la escritura, más. Que bien podía haber sido traducido un pero, es un adversativo, pero. El pero, el más, indican una acción, un acontecimiento contrario. Más, pero, a ustedes, que temen mi nombre, a ustedes. Pero esto nos manda un antecedente. Lo podemos aislar el versículo, pero más, pero, a ustedes, que temen mi nombre, implica que algo se dijo atrás. Algo se dijo atrás, que esto en el versículo 2 viene a ser una introducción para una reafirmación y un aislar un acontecimiento de otro, dando relevancia en un punto de importancia que se quiere resaltar. Mas a ustedes los que temen mi nombre, a ustedes los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud. A ustedes que temen mi nombre. Establece una diferencia entre los que lo hacen y los que no lo hacen. Nos detenemos en esa parte de la escritura para entender entonces el contexto. ¿Qué es lo que está hablando? Desde el capítulo 3 nos habla acerca del juicio de Dios. Para esto he venido, dijo el Señor, para salvar. No para destruir, sino para salvar. Pero para salvar tuvo que hacer juicio. Es decir, condenar al pecado en la carne. ¿Qué carne? Su carne en semejanza de pecado, para enjuiciar, es decir, establecer y traer la justicia sobre sí mismo para nosotros poder ser liberados. Pero desde el capítulo 3 nos habla, yo envío a mi mensajero, es decir, Juan el Bautista, que habría de llegar. Él prepararía el camino y entonces entraría en el templo el Señor. Y en este contexto es cuando Él habla a aquellos que habrían de recibir la bendición del conocimiento de Él. Estamos hablando del profeta Malaquías. Y aquí me quisiera detener para ver el hecho de las tinieblas que cubrieron la tierra entre la última voz que Dios levantó del profeta Malaquías hasta 400 pasados años más, en la que no hubo voz de Dios, en las que las tinieblas cubrieron la tierra, hasta que en un día, de pronto, una noche, en las tinieblas, el firmamento se iluminó. Y aquella promesa de que el Salvador vendría fue anunciada. Pastores estaban reposando, cuidando sus rebaños en las vigilias de la noche, cuando de pronto
se iluminó el cielo. Ángeles anunciaron ya no la promesa de su venida, sino estaban anunciando la promesa de su llegada. Paz para con los hombres de buena voluntad. Paz para aquellos hombres que habían sido escogidos y elegidos por Dios. Entonces, fueron a ver el cumplimiento de la promesa que había sido anunciada. Esa noche, cubierta de tinieblas, se iluminó con el resplandor de su venida. Y dice la Escritura, a ustedes les resplandecerá o se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Versión hebrea dice con la salud. En otras palabras, con la salvación en sus alas. Es decir, con la salvación viniendo. Y aquellos pastores lo pudieron ver. La luz, la gran luz le resplandeció. Pero nosotros hoy esperamos nuevamente que esa luz venga a salvarnos. Ya hubo la redención de nuestras almas. Ahora estamos en la esperanza de la redención de nuestros cuerpos. Cuando esa luz hermosa, bajada del cielo nuevamente, pero sin tener ya contacto sobre la tierra, sino simplemente sostenida sobre los aires, pueda llamar a aquellos que están en luz a atraerlos con él para que habitemos así siempre con nuestro Señor. Versículo 13 del capítulo 3 del profeta Malaquías, el Señor le dice porque no habían entendido y ellos habían caído quizás en un estado de desánimo, desesperanza por las cosas que no podían ver. Sus palabras han sido duras contra mí, les dice el Señor. 3:13 de Malaquías. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos hablado contra ti? Muchas veces no hablan las palabras, pero hablan las palabras del corazón y son las que verdaderamente son escuchadas, no por los hombres, sino que son escuchadas por Dios. Ustedes han dicho y han hablado una y otra, en el corazón o con la boca, pero se expresaron. Y ustedes han dicho, Dios todo lo escucha, Dios todo lo ve. Las voces de nuestro corazón, las voces que proclamamos en lo secreto y que son publicadas desde las azoteas. Él lo escucha todo, lo oye todo. Pero en este caso ellos vieron la desesperanza de algo que no venía venir y Dios les habla. Ustedes han dicho, en vano es servir a Dios, en vano es servir a Dios. Hermano, ¿y cuánto hijo de Dios se desanima, se desespera porque no ve en Dios, en su servicio? Y servicio no es un ministerio, sino es seguir a Dios en los caminos de Él. Tú y yo servimos a Dios independientemente de que estemos en un ministerio o no lo estemos. Servimos a Dios, es decir, lo buscamos. Pero decían algunos, en vano es servir a Dios. ¿Y qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas? No está referido a un ministerio. Está referido al buscar a Dios, a servir a Dios, a entregar nuestra vida a Dios. Pero ¿qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas de que andemos de duelo? Dice la versión siriaca, en humillación delante del Señor de los ejércitos. ¿Qué provecho hay? ¿Hay algún provecho en servir a Dios, en seguirle? Hermano, si Él nos alcanzó primero, ¿hay algún provecho? Hermano, es vida eterna, es vida eterna. Ellos estaban en tinieblas ya, 400 años pasarían. ¿Es bueno servir a Dios? ¿Es de provecho servir a Dios? Y ellos entraron en lo que quizá mucho pueblo puede entrar de Dios, mucho pueblo de Dios sin que lo diga. Nos volvemos mejor hacia lo que se va a quedar aquí, hacia lo terrenal. De todas maneras servimos a Dios y nos va de igual manera. No vemos que Él regrese, estamos esperando su venida y no regresa. ¿Cuándo ese acontecimiento será una realidad? Y algunos empiezan a enfriarse en su corazón y empiezan a entrar en ese desánimo cuando lo que nos debe animar es que el Salvador vendrá. Lo que nos debe animar es la actitud y el ejemplo de Simeón, que independientemente que los años pasen, hay una promesa dada, ya no solamente por el Espíritu Santo, como en el caso de Simeón, sino por la misma palabra del Señor, el que cumplió,
el que estuvo aquí, el que se levantó de los muertos, el que resucitó, que nos dijo, volveré para que donde yo esté, ustedes también estén. Muchas veces nos desanimamos porque ¿qué provecho hay de servir al Señor? Hermano, es eternidad, es vida eterna, es gloria con Cristo, es estar sentado en los lugares celestiales con Él. ¿Qué te anima en esta mañana a levantarte? Si esta mañana nos hemos levantado en la misma actitud que el día anterior, en el desánimo, hermano, hoy es un nuevo día. Hemos estado hablando en la semana acerca del nuevo amanecer. Lo pasado queda atrás. Hoy es un glorioso futuro, el cual podemos vivir si nos tomamos de las promesas de Dios y continuamos hacia adelante. Muchos se refugian en las victorias del pasado. Muchos se refugian en los fracasos del pasado. Pero nosotros debemos refugiarnos no en nuestras victorias ni en nuestras derrotas, sino en la faz de la victoria de Cristo y en el conocimiento que está más allá de lo que estamos viviendo ahorita y en lo que nos espera en el futuro. Porque Cristo es victoria, Cristo es poder, Cristo es salvación, Cristo es sanidad, Cristo es fuerza. Se han encontrado estímulo, decía el apóstol Pablo, en el Cristo. ¿En quién encontramos nuestro estímulo? Lot lo encontró en las tierras fértiles de aquella región, pero su tío lo encontró en Dios. Esaú lo encontró en un bocado, en un alimento. Jacob lo encontró en la bendición. Demas lo encontró yéndose, apartándose de Dios para buscar el mundo. Pero Pablo lo encontró en la aflicción de una prisión. Gócense, les digo que se gocen. Un hombre sujeto a cadenas, proclamando el evangelio del Cristo, que no estaba cautivo. Él había resucitado desde una prisión. Pero ustedes dicen, en vano servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas y que andemos en duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamaremos o llamamos bienaventurados a los soberbios. Fíjense nomás. Empezamos a ver nuestra vida en lo terrenal. ¿Vamos a llamar que es bueno aquellos que hacen lo malo? No, no. Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Eso es lo que ellos ven. Pero hay un día del juicio final en el cual nosotros no llegaremos a Él ya. Fuimos enjuiciados nosotros. Cuando el Espíritu Santo vino a redarguirnos y nos mostró nuestro pecado, pero ahí nos arrepentimos y el juicio se tornó en misericordia. Ya no hay juicio, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No andamos bajo juicio. Nos espera la gloria de Dios. El juicio ya se adjudicó sobre Cristo para que nosotros tuviéramos liberación. El Cordero murió para que el pueblo de Israel pudiera salir. La sangre está sobre los dinteles de nuestras casas, está limpiando nuestros cuerpos, protege nuestras casas. Somos libres en Él. Avanzamos porque el tiempo no se detiene. Dice, entonces, versículo 16, los que temían al Señor se hablaron unos a otros. El Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de Él en un libro memorial, para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y dice el Señor, versículo 17 de Malaquías 4. Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. Por eso nos decimos amados, hermanos. ¿Por qué? Porque somos amados por Dios. Dijo el Señor, ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. El día que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que sirve. A su hijo que sirve. Perdona. Él nos perdonó. Por eso, desde este contexto, hace la diferencia entre aquellos que serán excluidos y aquellos que seremos siempre recogidos para Él. Esto pasará con ellos. Ellos, versículo 4, capítulo 4, verso 1, viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen el mal serán como paja. Ese es el contexto. O sea, no nos fijemos en lo que ellos viven o lo que ellos hacen. Clamemos para que Dios conceda misericordia y arrepentimiento. Pero a ustedes, ese es el contexto. Para ustedes, los que temen mi nombre, los que siguen sirviendo a Dios, los que siguen caminando en perseverancia, no perdiendo el amor por Él, como la iglesia de Éfeso,
sino conservando esa gracia y ese amor que nos llena cada día. Pero a ustedes, los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán, así dice, y saltarán como terneros del establo. ¿Quién es el que salta, hermano? ¿Quién es el que pega el grito de júbilo? El que está alegre, el que ha visto la gloria de Cristo. Él es el que se alegra. Así es que no hay motivo para estar desalentados o tristes cuando el sol de justicia ya ha venido a nuestros corazones. Última cita para terminar. Les molesto con 4 minutos más. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Nuevo Testamento. Apóstol Pablo. Apóstol Pablo. Quien en las tinieblas de su corazón iba camino hacia Damasco y una gran luz le resplandeció. Y no solamente le resplandeció, sino que esa luz habló. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y su vida cambió. ¿Cómo empezó a conocer a Dios? Al Dios que decía seguir, pero que su vida le seguía en las tinieblas. Cuando conoció a Cristo. ¿Cuánta gente hay que dice que conoce a Dios, pero no conoce a Cristo? Conociendo al Hijo, conocemos al Padre. Si decimos que seguimos a Dios, es que estamos siguiendo las enseñanzas de Cristo. Lo otro es una falacia, es una mentira. Y el religiosismo se viste de que buscan a Dios, de que siguen a Dios. Y en el nombre de Dios, hurtan la riqueza de las naciones. En el nombre de Dios, con una cruz en alto, vienen a hurtar y robar, cuando debiera ser la cruz para dar y bendecir. En el nombre de Dios se han hecho atropellos. Pero el que conoce a Cristo, el que conoce a Cristo, el que sigue las enseñanzas de Cristo, ese verdaderamente conoce a Dios. Y en ese proceso estamos nosotros, porque no le hemos conocido en toda la extensión de quién es Él. Apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice él, pues Dios, ¿qué dijo? Que de las tinieblas resplandeciera la luz. De las tinieblas resplandeció la luz. De nuestras tinieblas vino la luz. Es el que ha resplandecido, ¿en dónde? Hermano, el sol resplandece sobre la tierra. Pero lo más maravilloso que Él resplandeció, dice la Escritura, sobre nuestros corazones. Y eso es lo más maravilloso. El conocimiento de Dios en la faz de Cristo ha resplandecido sobre nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿en dónde? En la faz de Cristo. Cristo, por eso Cristo es todo. Cristo es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor. Él es el todo de nuestra vida. Es el motivo de nuestro vivir. Es la inspiración de nuestra canción. Es el esfuerzo para nuestro testimonio. En la gloria de Dios en la faz de Cristo. Versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, vaya que es barro, vaya que se desgasta con el agua, vaya. Pero lo que está internamente creciendo es lo verdaderamente importante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir, que la gloria de Dios en la faz de Cristo resplandezca cada día sobre nuestros corazones. Hermano amado, ¿es provechoso servir a Dios? Hermano, no solamente provechoso, es una bendición seguir en los caminos de Dios. Y el servir no es un ministerio. El servir es cada día, como hoy, que te levantas para dar un paso en el conocimiento de Dios en la faz de Cristo. Ha resplandecido Dios sobre tu corazón. Así es que, con ánimo, con fortaleza, con la misma que tenían aquellos que fueron depositarios de esa gracia, al igual que lo hemos sido nosotros, sigamos adelante, firmes, constantes, porque el Señor viene. Maranatá, Maranata, lo que sea, hermano, el Señor viene. Lo que sea, el Señor viene. El Señor ha venido, el Señor viene. Y entonces nos resplandecerá
el verdadero conocimiento de Dios en la resurrección que habrá de acontecer y habrá de tener lugar. Que el Señor les bendiga en este día. Nos despedimos. Llevamos a nuestros hijos. Que el Señor les bendiga igualmente a ellos en cualquier lugar. Que el Señor te bendiga a ti en tu trabajo, en cualquier lugar donde tus pies posen tu presencia, para que Él ilumine tu corazón y aunque haya aflicción, no sea derrotado ni derribado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos elevamos en oración delante de ti, dándote gloria, Señor, porque es provechoso servirte, buscarte, amarte, permanecer en ti. Padre, gracias por la maravillosa bendición de ser tus hijos, amados por ti. Gracias, Padre, porque no hay nada que pueda prevalecer sobre nosotros. Señor, no hay espada, no hay ejército. Es tu Santo Espíritu el que nos sostiene. El ánimo y la fortaleza, Señor, que inunda nuestra vida, solamente puede provenir de tu gloria, de tu gracia y de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, por tu gloria y tu resurrección, por tu victoria y por tu bendición a nuestra vida. Amén. Amados hermanos, feliz día, bendecido día. Vayamos por la bendición y no por el plato de lentejas. Vayamos por la bendición y no por el plato de lentejas. El plato de lentejas se queda aquí. El hambre se puede ir, pero la bendición es la que permanece. El Señor te bendiga, un abrazo. Cuidémonos con todo el favor del Señor. Nos vemos a la noche en la reunión de varones. Prioridad, buscar a Dios antes que la cena, antes que el plato de lentejas. Animémonos y sigamos adelante en el nombre de Cristo. El Señor les bendiga, buenos días. Nos vemos por allá en el colegio. Hermano Nachito, hermano Carlos, allá los encontramos en 15 minutos, si Dios quiere. No somos como Felipe, pero haremos el intento. Dios les bendiga, buenos días. Hermana Sara, el Señor les bendiga. Siga siendo luz en su trabajo, testimonio para todos aquellos que necesitan el conocimiento de Dios en la faz de Cristo. El Señor les bendiga, les dejamos.